La verdad es algo divertido. ¿Reside en el mundo o en la mente? ¿Es constante o puede manipularse? ¿Quién decide qué es verdadero? En este universo de luz y oscuridad, no hay mayor poder. Díganme, lucecitas, ¿cuál es su verdad ahora? En tiempos de crisis, la gente busca respuestas en sus líderes. Pero desde que los planetas fueron arrancados de nuestro cielo, parece que lo único que puedo ofrecer son las preguntas. Y ahora que Marte volvió, ni sé por dónde empezar. ¿Dónde está? Tu teoría era correcta. La reliquia viene de las pirámides, no hay duda. Ya se sabe lo de Marte. Necesito más tiempo. Los Cabal se movilizan. Necesitamos... ¡Aseguren la zona! Parece que tienen otro objetivo. ¿A qué le están apuntando? A Sabathun. Guardián. Eris y yo estamos estableciendo operaciones ocultas cerca de la cuna. ¿Cuál es tu ubicación? Estamos en una especie de campo de cultivo. Lo que ves es una ventana a la Edad de Oro. Marte volvió con inestabilidades temporales y la presencia de Sabathun aquí no es una coincidencia. Creemos que la reaparición de Marte la hizo salir de su escondite y nuestra información de inteligencia dice que puede estar debilitada. La flota Cabal está bloqueando la ruta de vuelo hacia su nave. Necesitamos que encuentres una forma de llegar hasta ahí y rastrees a Sabathun. Esta podría ser nuestra única oportunidad de atacar.
los Cabal preparan un cañón enorme. Tengo una idea. Entra y llévame a una consola. Llévame a la consola. Veamos cómo funciona este cañón. Escuché que Sabathun se escondió gracias a Mara Soth, la reina insomne. Entonces, ¿por qué se muestra de nuevo tan pronto? Parece una acción muy imprudente para una diosa del engaño. Bien, lo tengo. Necesitamos combustible, energía y control de proyectiles.
líneas de combustible están abiertas. ¡Matarme! O tal vez Sabathun le agita una bandera roja a un toro. Tal vez nosotros somos el toro. Necesitamos dos códigos de anulación para que el ascensor se mueva. Solo los ingenieros Cabal los tienen. Llévame a la consola. Yo activaré el ascensor. El ascensor está activo. Solo tenemos que ajustar la trayectoria.
Los Cabal vinieron preparados para la guerra. No contra nosotros, sino contra Sabathun. Me pregunto cómo sabían que iba a estar aquí. Muy bien, el cañón se está alineando. Hora de recargar, guardián. No te preocupes, estarás bien. Pero me quedaré para reanimar, por si acaso. Que yo sepa, ningún guardián ha estado antes en la nave de Sabathun. O nos está invitando a subir a bordo, o está tan débil después de ese encuentro con la Reina Mara que se está descuidando. Espero que sea lo segundo, pero no apostaría por eso. Ikora, llegamos a la nave y estamos viendo rastros de luz de vacío. Parece que otro guardián llegó aquí primero. Eso es imposible. Tal vez actuamos con demasiada precipitación. Hay demasiadas preguntas sin responder. Sabathun es la diosa del engaño. Si esperáramos un momento en el que sus intenciones fueran claras, esperaríamos eternamente. No eternamente, solo hasta que podamos ofrecer apoyo. Guardián, Eris y yo estamos con las manos atadas. Si vuelves ahora, nos darías más tiempo para planear. No creo que Sabathun nos dé tiempo libre, Ikora. Esta podría ser nuestra única oportunidad. No te preocupes, nos encargaremos de eso. Con cuidado. ¿Esa polilla que acaba de pasar? Brillaba con luz. No una luz corrupta, sino una luz como la nuestra. La colmena no debería poder usar la luz contra nosotros. No deberían poder usarla en absoluto. El viajero nunca les concedería ese poder. No voluntariamente, al menos. Esto no tiene sentido. Tenemos que encontrar a Sabathun. Esa estatua no parece de la colmena. Nunca he visto nada parecido. Parece tecnología de la pirámide. ¿Qué hace en la nave de Sabathun? Deberíamos llevársela a Ikora.
Hay informes de que Sabaton intenta capturar la luz de vacío de los guardianes muertos. Tal vez esto esté relacionado. Tal vez ha estado estudiando el vacío todo este tiempo. ¿Será que fue así como lo hizo? Esa era Sabaton. ¡Rápido! ¡Es luz de vacío! Eso es imposible. ¿Eso es un espectro? No puede ser. Acércame, guardián. Tengo que ver. ¡Ayudando a la colmena! Tenemos que detener a su espectro. No hay otra forma. Esa cosa no es como yo. Lo ves, ¿verdad? No lo puedo creer. Tenemos que seguir adelante. Ay, viajero, ¿qué es lo que te ha hecho?
es este lugar? No parece un mundo trono de la colmena. Cuéntame, mi invitado de honor. Es ella. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste la fuerza para destruir algo tan parecido a ti? Ahí. Mirar un espejo y matar a lo que refleja la mirada. Fuerte, pero eso fue demasiado fácil. Parece que fue muy fácil, ¿no es así? Guardián. Guardián, ¿me escuchas? Aquí estamos, Ikora. Volvimos a Marte. ¿Volvieron? ¿De dónde? El mundo trono de Sabathun. Sé que debimos reportarnos, pero teníamos a Sabathun en la mira. Era una oportunidad única para acabar con ella. Sí, lo comprendo. No es normal que Sabathun se deje ver con tanta facilidad. Hay algo más. Antes de dejar la nave, nos topamos con uno de sus caballeros. Y
Tenía un espectro, Ícora. Igual que los portadores de la luz. Espectro. Un caballero de la colmena con un espectro. Pero eso significa que... Sabathun se robó la luz. Pero eso es imposible, ¿verdad? Imposible. Cuando se trata de Sabathun, nada es imposible. Sabathun, la reina bruja, diosa de la colmena del engaño y las mentiras. Las leyendas de la colmena cuentan que nació en un planeta aislado e inhóspito, donde habría vivido una vida corta y tranquila, de no ser por su gusano familiar, quien predijo un inminente cataclismo. Por eso, guió a sus hermanos a las profundidades. Ahí los antiguos dioses gusanos les ofrecieron un poder incalculable, a cambio de un tributo de sangre sin fin. Fue así como la colmena nació y condenó a incontables civilizaciones a la extinción. Durante eones, se alimentaron de vida y de luz en donde las encontraban, y nunca se les opuso resistencia, hasta que se enfrentaron a los guardianes. Tras la muerte de su hermano, Oryx, Sabathun se escondió. No por miedo, obviamente, sino como una estrategia. Porque Sabathun sabe que la mejor forma de vencer a un enemigo es uniéndosele. Con su más grande maniobra, se infiltró en la vanguardia y la debilitó desde dentro. Y se robó nuestro recurso más sagrado, algo que pensamos que nunca podría alcanzar: la luz. Combatientes de la colmena que portan la luz, con sus propios espectros y todo. Debí haberlo visto venir. ¿Pero cómo? Este es un nuevo paradigma, guardián. Los límites entre las cosas cada vez están más borrosos. Especialmente entre lo que está bien y lo que está mal. Si hubiera estado en tu lugar, la verdad es que no sé qué habría hecho. Pero no tiene sentido lamentarse por eso. Vamos a evaluar lo que sí sabemos. Veo que encontraste una pista en el camino. Una que podría explicar por qué Sabathun decidió regresar junto con Marte. Según la telemetría de tu espectro, ese fragmento emite las mismas vibraciones que la reliquia de la tecnología de la pirámide, que casualmente regresó con Marte. Ve a echar un vistazo, te contaré más cuando estés de vuelta. Aquí estaba yo, lamentando el hecho de que ahora teníamos dos misterios para resolver, y tú llegas haciendo descubrimientos a diestra y siniestra. La reliquia produjo un plano completo con un solo fragmento, casi como si estuvieras creando el arma a partir de su propia memoria. Lo que se asemeja a las distorsiones presentes por todo el planeta, heridas abiertas por donde el pasado fluye hacia el presente. De alguna forma, la reliquia puede manipular el tiempo. Con el conducto adecuado, por supuesto, el cual Sabathun poseía. Pero pudo usar la reliquia. ¿Y para qué? Las preguntas se siguen acumulando. Parece que las respuestas están ocultas en el mundo trono de Sabathun. Necesito que alguien vaya y las revele. Guardián, ¿qué te parecería trabajar con los encubiertos? Eris dice que los mundos tronos son reinos del pensamiento, construidos según los deseos de quien los crea. Supongo que Sabathun deseaba un mundo trono hecho de luz. Todo aquí está imbuido de luz.
Lo que me resulta extraño es que sea vulnerable en este lugar. ¿Por qué nos dejaría entrar así como así? Debemos encontrar una pista que nos diga cómo robó la luz. Corren peligro en este lugar. ¿Quién eres? Bueno, esa pregunta tiene una respuesta, amigo, pero tú no necesitas saberla. Miren, solo váyanse antes de que Sabaton y sus matones lumínicos sepan que están aquí. ¿Estás con la vanguardia? ¿Hola? Lo perdimos. Puedo rastrear la señal. Cualquier pista es buena cuando no se tiene ninguna. Les dije que se fueran. ¿Qué sabes sobre los combatientes de la colmena que pueden usar la luz? ¿Por eso estás aquí? Eso no necesitas saberlo. Sí, sí. Está bien, miren, no debería hacer esto, pero reúnanse conmigo fuera de la fortaleza. Solo sean discretos, ¿de acuerdo?
No sé si me acostumbraré a ver espectros que sirven a la colmena. Todos los espectros se crearon después del colapso. El viajero nos liberó justo antes de quedar inactivo. Esos espectros tuvieron miles de oportunidades para elegir a un guardián, pero en cambio, ignoraron a la humanidad y eligieron a sus enemigos. Es algo que no puedo perdonar. ¿Trajiste aquí? Oye, con calma. Solo déjame explicar. Bueno, como siempre digo, primero hay que deshacerse de los asuntos incómodos. Esta pila de cenizas y huesos solía ser mi... ¿Sabes qué? No te preocupes por eso. Solo debes saber una cosa. Los espectros errantes nos entregamos a la colmena porque creímos que habíamos encontrado un propósito. Y pues... la presión social es cosa seria, ¿no? Además, seguro es lo que quería el viajero. Luego ves a la colmena matando guardianes con luz y te preguntas, ¿esa es la voluntad del viajero? ¿En serio? Te diré algo, no me lo creo. Ya no. La reina bruja trama algo y ya sabes. Quizá juntos podemos llegar al fondo de todo esto, ¿no? Por aquí hay un viejo templo de la colmena que guarda secretos de Sabathun. Eso es todo lo que sé. El qué y el por qué, eso lo tienes que averiguar tú. Y tan pronto llegues ahí, envíame una señal de radio. Usa solo canales privados. ¡Ah! Casi lo olvido. Me llamo Finch. Es un honor conocerte. Sí, de verdad. Finch, nos aproximamos al templo de la colmena que mencionaste. Oye, oye, ten cuidado cuando uses mi nombre ahí fuera. No quiero que la estirpe luminosa descubra nuestra amistad. Está bien, tendremos cuidado. Oye, Finch, ¿podrías decirnos con exactitud a quién buscamos? Ah, ya sabes cómo se llama el viejo hechicero ese, Osiris. Sí, es su espectro. Bueno, era su espectro. Un momento, ¿te refieres a Sagira? ¡Exacto! ¡Ese es su nombre! ¿Saben qué le sucedió? ¿Cómo fue que ella...? Ya saben. Sibu Arad vino por ella y la arrinconó. Pero Sabathun encontró su carcasa y se hizo pasar por Osiris. Ya veo. Eso debió ser parte de su plan para robar la luz. Sí, eso parece. Percibo un cierto escepticismo. No te conocemos, pero tú pareces muy abierto a confiar en nosotros. Eso me pone nervioso. Oye, un momento. Yo también estoy corriendo un gran riesgo al confiar en ustedes. Apuesto a que cambiarán de parecer cuando encuentren a Sagira. Si la encontramos, entonces podremos hablar de confianza.
más desdeñados. ¿Qué están haciendo aquí? Más espectros traicioneros sirviendo a la colmena. Qué bueno que se vayan. Lo merecen. Ah, entonces, según esa lógica, a mí también deberían destruirme. ¿Huyes y regresas con la colmena? Entonces, supongo que sí. Eso es un juicio bastante ciego, amigo. Conocerte confirmó una sospecha. Aliarse con la colmena era una opción, y todos ustedes se inclinaron por ella voluntariamente. No siempre significa que había más opciones para elegir. Mira, no digo que aliarse con la colmena haya estado bien. Y sí. Quizá muchos de nosotros merecemos lo que nos pase. En mi caso, yo solo trato de corregir mis errores. Eso debe tener algún mérito. Ya veremos. Entendí. Vamos a un templo muy peligroso, lleno de desdeñados letales, en busca de Sagira, a quien Sabathun encerró. Bueno, sí, es eso, en resumen. ¿Y esto no es algún tipo de trampa? Ah, vamos. Mira, pueden interrogarme todo lo que quieran. No escondo nada, lo juro. La honestidad es algo que mis guardianes aprecian mucho. ¡Esa voz! Ícora Rey, una líder de la vanguardia. Fue yo quien la alertó, solo por si acaso. Considéralo una póliza de seguro. Vigilancia. En caso de que tus acciones contradigan a tus palabras. Vaya, es Ícora Rey. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Siempre quise trabajar para la vanguardia. Con nosotros, no para nosotros. Si no nos traicionas, podremos discutir un puesto de mayor permanencia. Pero cuando nos hayamos encargado de Sábado.
ese fue el último. Vamos. Se supone que los varones están muertos. Sea lo que sea, ese desdeñado gigante quiere provocarnos.
Debes saber lo que estamos buscando. Se supone que los desdeñados no son muy inteligentes, pero estos son poderosos y organizados. Si actúan, es porque alguien se los ordenó. Apuesto a que el fanático está detrás de esto. Ah, ¿te refieres a Fikrul? ¿El líder? ¿Quiero decir, el antiguo líder de los varones? Quizás. Huyó de la costa enredada hace poco tiempo. No creo que sea él. ¿Y cómo lo sabes? Pues, el mundo trono está cubierto de luz de Sabathun, ¿no? Se supone que su poder es inmenso y mantiene fuera la oscuridad. Sin embargo, los desdeñados encontraron una manera de entrar, lo que hace pensar que encontraron un poder similar, ¿no creen? Entonces aún no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Por ahora, hay que concentrarnos en la tarea en cuestión. Thank you.
ese no era un varón, pero su poder era casi idéntico. ¿A qué nos estamos enfrentando? Yo no me quedaría para averiguarlo si fuera ustedes. Tomen a Sakira y salgan de ahí, ¿sí? Estoy de pie frente a un ser que posee 1000 nombres. Pero él susurra solo uno. El testigo. Recuérdalo. Recuerda ese nombre. ¿Alguien más escuchó eso? Parecía ser Sabaton. ¿Quién es el testigo? Ni idea. Jamás había oído ese nombre. Por eso es emocionante, ¿no? ¡Es una pista! Lo más emocionante es que decías la verdad. Entonces, me gané su confianza, ¿verdad? Llámalo un optimismo cauto por ahora. Tu ayuda dio resultados. Pero no olvidemos que aún no atrapamos a Sabaton. Bueno, espero que la atrapemos pronto. Quiero desenmascarar a Sabaton y detener cualquier plan que esté tramando. Ten la seguridad de que te haremos cumplir tu palabra. Mientras tanto, ¿qué hacemos con Sagira? No sé cómo logramos oír esa voz, pero tengo una hipótesis. Tráiganmela tan pronto sea posible. Por cierto, todos hicieron un buen trabajo. Encontrar a Sagira me trae muchos recuerdos. Cuando recogiste su carcasa, pudiste acceder a algo que se quedó atrás. Una huella psíquica. Creo que la reliquia despertó una nueva habilidad en ti. Una que revela lo que yace bajo de la superficie. Una que proviene de la oscuridad. Algo me dice que el testigo que mencionó Sabaton está relacionado directamente con que haya robado la luz. Tenemos que escuchar más sobre esa huella. Eso significa que debes fortalecer esa habilidad. En ocasiones anteriores aprendimos de la pirámide de Europa. Ve ahí. Eris te guiará. Si mis instintos no se equivocan, esta habilidad podría ser exactamente lo que necesitamos para resolver el caso. Habías absorbido poder de esta pirámide antes, guardián. Ícora cree que hay más cosas por encontrar. Formar una alianza con la oscuridad nos ayudará a comprender lo que oímos cuando encontramos la carcasa de Sagira. Llega hasta la estatua que está en el centro de la pirámide. Refuerza tu conexión con la oscuridad y trascenderás las limitaciones de la visión normal. Interesante. Estoy recibiendo una transmisión cabal. Logré extraer un video. A los guerreros del Imperio Cabal. Los desertores avanzan hacia la pirámide de Europa. Su objetivo es encontrar artefactos de la oscuridad. Su expedición no está autorizada. Los que se unen a ella actúan por su cuenta. No podemos permitir que la obsesión de mi padre con la voz en la oscuridad contamine nuestras propias filas.
Entonces, supongo que a la emperatriz no le importará que entremos por la fuerza. Un escudo cabal bloquea la entrada. Parece que llegaron antes que nosotros. Eris, la pirámide está reaccionando a nuestra presencia. Las puertas se abren, las plataformas se mueven. Tal vez percibe algo en ti. Cuando exploré esos extraños pasadizos, también sentí que había percibido algo en mí. Fue una sensación molesta al principio. Creer que había percibido en mí cierta afinidad oculta. Pero al igual que tú, guardián, aprendí a sacarle provecho. Suministros cabal por todas partes. Parece que intentan establecer un punto de apoyo dentro de la pirámide. Asumo que su intención era robar artefactos de la oscuridad que pudieran servirles en su guerra contra la guerra misma. Shibu Arath destruyó su hogar y a los conquistadores no les gusta nada que los conquisten. Parece que ese dispositivo está interfiriendo con los movimientos de la pirámide de alguna forma. Thank you.
Dijiste que la pirámide percibió algo en nosotros, Eris. ¿Qué es? Alguien que la defienda. Una cuchilla bien afilada. Curiosidad. Podría ser alguna de esas opciones. O ninguna. Ícora también hizo la misma pregunta. Y mi respuesta siempre es la misma. Solo especulación. Me preocupa que la ambigüedad le sea difícil de procesar. No creo que la pirámide nos esté ayudando por generosidad. Nos está manipulando. Nos usa para algún propósito. La oscuridad es una fuerza neutral. Pero las pirámides tienen sus propios planes. No podemos bajar la guardia hasta descubrir cuáles son. Debe controlar esas naves, pero no hemos visto a ningún piloto. En sus viajes más allá de la heliopausa, la reina Mara Sov hizo contacto con la entidad que comanda las pirámides. Dijo que su mente hablaba más fuerte que cualquier otra que haya escuchado antes,
Era una cacofonía de pensamientos. Puede que aquellas voces hayan dirigido esas naves. Una de esas voces te habló en el Jardín Negro. Cora dijo que esta habilidad nueva te permite ver marcas psíquicas de acontecimientos pasados. Si entras en comunión con la pirámide, es posible que veas la marca en la carcasa de Sagira. Es extraño. La luz borró tus recuerdos, pero la oscuridad te ayuda a recobrarlos. Los Cabal intentan destruir la estatua. Debemos detenerlos, o no podrás entrar en comunión con la pirámide.
Cuidado, guardián. Eris, entramos en comunión con la estatua. Todavía no podemos saber si hubo algún cambio. Es posible que no notemos los efectos hasta que volvamos al mundo trono de Sabathun. En cualquier caso, no queremos quedarnos aquí más tiempo del necesario. Sabia decisión. Esas naves aún son un misterio para nosotros. Debo admitir que, incluso luego de haberte enviado, tenía mis dudas. Pero Eris me informa que la pirámide respondió a tu presencia. Una señal de que vamos en la dirección correcta, creo. Ahora que ya visitaste la pirámide, deberías poder revelar el recuerdo completo de la carcasa de Sagira. El hecho de que no puedas quiere decir que todavía nos falta algo. Los encubiertos han estado estudiando las heridas que se ven por todo el desierto. Las áreas alrededor emanan fuertes concentraciones de energía psíquica. Localizaron una concentración similar en el mundo trono. Creo que eso es lo que necesitamos para lograr que se manifiesten los recuerdos de Sabathun por completo. Lleva la carcasa de Sagira ahí. Veremos si estoy en lo correcto. Espero que así podamos conseguir algunas respuestas al fin. Guardián, la energía psíquica que detectaron mis encubiertos se concentra en esta área. Si encuentras la fuente, puede que descubras más sobre la carcasa de Sagira. Es posible que descubriera cómo Sabathun se robó la luz del viajero antes de morir. Debe haber alguna pista por aquí. Busquen en la zona. Le envié los datos de ubicación generales al espectro. No tengo nada exacto. Percibo cierta interferencia relacionada con la pirámide entre nosotros y las coordenadas que envió Ikora. Debe haber alguna manera de evitar. Eso es lo que intensifica la interferencia. Tal vez podamos destruirlo. Así está mejor. Pero percibo otra fuente de interferencia. Hay que rastrearla. Hace que estos viejos y casi olvidados pasadizos vuelvan a ser reales. Los reconstruyes con los recuerdos. Ojalá que pueda ocurrir lo mismo con la carcasa de Sagira. Con la concentración correcta de energía psíquica,
se manifestará un recuerdo resonante conectado a su carcasa. Ícora, creo que lo encontramos. Hay algo aquí. Encuentra un punto de conexión. Necesitamos respuestas. Del todo.
lugar es este? Ikora, nos transportaron a alguna parte. No se parece nada al resto del mundo trono de Sabathun. ¿Ikora? La perdimos, guardián. Supongo que estamos por nuestra cuenta. Estoy de pie frente a un ser que posee 1000 nombres, pero él susurra solo uno, el testigo. Recuérdalo, recuerda ese nombre. No es la oscuridad, sino algo que se viste con ella. Como si fuera una capa, le da a la oscuridad una forma macabra. Me rehúso a servirle. Durante siglos he creado mentiras y engaños y explotado debilidades. Y entonces selecciono mi nombre nuevo. Un hombre con muchos enemigos y pocos amigos. Pero esos amigos conocen secretos. Sobre la luz. Sobre comienzos nuevos. Mi plan va tomando forma. Eso vino de la carcasa de Sagira. Parece una marca psíquica. Un recuerdo. Un recuerdo de Sabathun. Y si fue eso, significa que usó la relación de Ikora con Osiris para aprender algo sobre la luz. Algo peligroso. A ver, más despacio, ¿que viste qué cosa? ¿Un recuerdo? ¡Yo tenía razón! Sabía que la carcasa de Sagira nos indicaría la dirección correcta, ¡lo sabía! Muy bien, este es el consejo. ¿Has oído hablar de Oryx, el rey de los poseídos, el hermano de Sabathun? Eso pensé. Sabathun tiene un templo dedicado a él. Mira, ya sé lo que estás pensando. ¿A quién le importa, verdad? Pero encontramos la carcasa de Sagira en un templo dedicado a su hermana Shibu. Imagina lo que podríamos encontrar en el templo de Oryx. Muy bien, ¿qué? ¿Cómo entraremos? Eso déjamelo a mí. El templo de Oryx está protegido por uno de los guerreros más fuertes de Sabathun. Está protegiendo algo. Algo que puedes usar al igual que la carcasa de Sagira. Pero el único camino para entrar es a través de unos canales antiguos, por lo que necesitaremos un bote. Yo me encargaré de eso. ¡Ser nuestra oportunidad!
Mira, por ahí. El camino está despejado. Entonces, Sabathun fingía ser Osiris, el amigo y mentor de Ícora, ¿cierto? Quizá Ícora se descuidó. Dijo algo que ayudó a que Sabathun llegara a la luz. No importa lo que haya pasado entre ellas, esto no fue culpa de Ícora. Cierto, cierto. Solo digo que Ícora es una espía experta, ¿cierto? Y que Osiris es su amigo. Sí, cualquiera pensaría que notó algo. Sabathun nos engañó a todos, incluso a ti y a todos los otros espectros de la colmena. No dejaremos que Ícora se lleve la culpa de todo. Ahí está tu transporte. Solo súbete y yo me encargaré del resto. Estamos varados otra vez. ¿En serio? Pero si yo hice la cosa esa... Esta tecnología de la colmena es muy anticuada. Dame un segundo. ¿Dijiste que este es un templo dedicado a Oryx? Sí, así es. El hermano de Sabathun, el mismísimo rey de los poseídos. Esos dos se mataron como 1,000,000 de veces, pero ella le dedicó un templo a él. ¡Qué dinámica tan interesante! Ten cuidado aquí. Algo le sucedió a este lugar. Está infestado de oscuridad. Aunque también puede ser curioso, solo que no puedo verla. Quizá haya un camino seguro. Parece que lo logramos, Finch. Vamos a entrar. Cuidado. El caballero que vigila el lugar es un viejo rival de Oryx y es muy peligroso. Aunque es gracioso que Sabathun lo tenga vigilando el templo de Oryx.
Hay un acertijo oculto en las tablillas. Finch, tenías razón. Encontramos algo. Es un fragmento de las tablillas de la ruina. Las que Oryx usó para crear a los poseídos. ¿Tenía razón? ¡Tenía razón! ¡Lo sabía! Sabía que los poseídos estaban involucrados de alguna forma. El espectro de Alak Hull se escapó. Y solo dejó su cuerpo aquí. Ah, un plan de contingencia. Están aprendiendo. Intentan estar un paso por delante. Pero tú tienes la tablilla. Eso es lo importante. Es lo que nos deja un paso más cerca para derrotar a la reina bruja.
El portal que estaba aquí desapareció. Debemos hallar otra manera de avanzar si queremos manifestar el recuerdo. Debe haber una conexión entre la tablilla que encontramos y la manera en que Savathun obtuvo la luz. Nunca me convertiré en la reina de los poseídos. Me rehúso a ser inferior a mi hermano Oryx. Cuando Oryx talló las tablillas de la ruina, describió la habilidad para crear a los poseídos. Sin embargo, el poder viral de la profundidad afectó el cincel de Oryx. Estudié su senda vermicular y leí entre líneas. Hay un acertijo oculto en las tablillas. Resolver este acertijo requiere más que la facultad de arrebatar cosas. Moverse entre los mundos de una realidad a la siguiente, ese es el poder del testigo. Y esto es lo que haré. No voy a arrebatar cosas, voy a darlas. Le otorgaré al viajero un refugio seguro, lejos de sus enemigos. Y cuando se cierna sobre mi mundo trono, lo aislaré. Entonces, la oscuridad no fue la responsable por el secuestro del planeta, sino una entidad detrás de ella. El testigo. Y parece que yo soy responsable de que Savathun haya robado la luz. No voy a mentir. La verdad, lo anticipé. Después de todo, yo fui quien le dio la bienvenida a la torre. Quien le dio acceso a los archivos de la vanguardia. Y ahora, la humanidad corre el riesgo de perder al viajero a manos de la colmena. Si de verdad tengo la culpa, necesito saberlo antes de que Savathun ponga sus garras sobre el viajero. Tu amigo Finch ha estado en contacto con una pista nueva. No me convence del todo, pero en este momento no podemos permitirnos dudar. Ponte en contacto con él en el Mundo Trono. Consigue las respuestas que necesitamos, cueste lo que cueste.
estás aquí. Tengo un presentimiento sobre esta pista. Esto podría ser grande. Lo suficientemente grande como para resolver este caso completamente. Finch, un presentimiento no es suficiente. Necesitamos evidencia. Evidencia contundente. Ok, ¿qué tal un templo subterráneo secreto? Porque encontré uno en lo profundo de los túneles. Y adivina a quién está dedicado. A Sabathun. Sí, bueno, más o menos. Está dedicado a Sathona. Sabathun, antes de que fuera diosa de la colmena. Es decir, es algo muy contundente. O sea, solo imagina lo que está enterrado ahí abajo. Imagina. ¿Entonces no has visto este objeto? No lo vi literalmente, pero sé que es poderoso. Lo suficiente como para atraer todo un alboroto de desdeñados. Si este objeto es lo que prometes, entonces valdrá la pena. Mantente alerta, guardián. No podemos perderlo. Así que, Finch, cuéntanos más sobre este templo. ¿Cómo sabes que está dedicado a Sathona? Solo eché un vistazo dentro, pero la estatua de ahí es igual a ella. Entonces Sabathun construyó un mausoleo para su yo más joven y luego lo abandonó. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por vergüenza? ¿Quién no se avergüenza un poco de su pasado? Callejón sin salida. Pero hay una ilusión aquí. Con el patrón de Sabathun. Entonces, ella no dejó esta zona totalmente desprotegida. ¿Por qué no regresó para mejorar sus defensas con la luz? ¿Por qué la estirpe luminosa no ha venido a enfrentarse a los desdeñados? Ah, quizás sea un señuelo. Quizás está trayendo a los desdeñados para convertirlos y usarlos contra el testigo. Dudo mucho que Sabathun pusiera en juego su mundo trono por el bien de algunas brigadas de desdeñados. No, Sabathun y el testigo están teniendo una guerra territorial. No se cede terreno a menos que se esté perdiendo. Así que ese es el templo que Sabathun se dedicó a sí misma. Es... Es todo un espectáculo, ¿no? No se puede acusar a Sabathun de ser demasiado humilde. Thank you.
el puente levadizo. Bien. Una vez dentro, diríjanse directamente a la estatua que describió Finch. Si esto encaja con el patrón, el objeto debe estar cerca. Espectro, ¿ya encontraron el objeto? Lo único que hay aquí es la estatua. ¿Qué? ¡Tiene que haber más! Lo siento, pero no parece que haya nada aquí aparte de la estatua. Finch, por favor, no me digas que el guardián hizo todo esto por nada. ¡No, no! ¡Hay algo ahí! ¡Lo juro! ¡Espera! ¿Y si el objeto es la estatua en sí? O una parte de la estatua. Ese gusano familiar parece una pieza separada. Por supuesto. Este es el templo de Sabathun después de todo. Tenía que haber un truco.
imposible. Es un Ahamkara. ¿Qué? Lo sabía. Sabía que los Ahamkara no se habían extinguido. Sabía que quedaba uno. Al menos uno. El último murió maldiciendo la ciudad ensoñada. Esto debe ser otra ilusión. Esa ilusión es limitada. No podrás seguirte si escapas. Eso será imposible. La salida está completamente bloqueada. Aunque esos desdeñados deben haber entrado por algún lado. Ese Ahamkara tenía un movimiento final. Debemos encontrar una forma de salir. ¡Rápido! ¿Ikora? ¿Finch? ¿Alguna recomendación? Supongo que estamos solos. Vamos, guardián.
guardián? Entren. ¿Están ahí? Aquí estamos, Ícora. Vamos camino a la superficie. Y tienen el objeto, ¿verdad? De lo contrario, esto fue una enorme pérdida de tiempo. Lo tenemos. Gracias por preocuparte, Finch. No dudé de ustedes ni un segundo. Ícora estaba preocupada, pero sabía que ustedes dos podrían controlar a ese Ahamkara. Ni siquiera era uno de verdad. Pero el peligro era bastante real. Nunca debí enviar al guardián basándome en información tan cuestionable. Incluso si era nuestra única pista. Pues logramos salir completos. Y si este objeto nos muestra cómo Sabathun obtuvo la luz, los riesgos habrán valido la pena. Sí. Esperemos que así sea. ¡Eso! ¡Vamos, equipo! ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué no podemos entrar? Ícora, no funcionó. No pudimos desbloquear los recuerdos en el gusano familiar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo sé. Hicimos lo mismo que antes, pero esta vez nos rechazó. Pero... no puede ser. Esa era la única pista que teníamos. Supongo que necesitaremos otro plan. No lo sé. Trae esa cosa de vuelta a Marte. Hablaré con Eris. Veré si ella tiene otras ideas. Estamos en camino. ¿Por qué me ocultaste este asunto, Ícora? Si lo hubieras sabido. No te oculté nada, Zavala. Al menos no de forma intencional. No podía mantenerte al tanto de todos los detalles cada minuto. Cuando se trata de Sabathun, ningún detalle es mínimo. Lo sabes mejor que nadie. Por esa razón tomé algunas decisiones sin consultarte. Tal como tú lo haces conmigo. ¡No en asuntos como este! Oh, guardián. Discutiremos este asunto luego. Mi punto, Ícora, es que se supone que somos un equipo. No puedes confiar solo en tu instinto. Tal vez no pueda confiar en ellos en absoluto. Por cómo va la investigación. Está claro que mi juicio fue comprometido. Debería retirarme. Que tú y Eris se encarguen de este asunto como equipo. Los instintos de Ícora son la única razón por la que estamos tan cerca de descubrir la verdad. Esta nueva pista casi nos otorga la respuesta. Muy bien. El guardián y tú se encargarán de esto. Manténganme al tanto. Una fuente confiable compartió evidencia nueva. Un recuerdo sobre la última ubicación de Sabathun antes de que se convirtiera al camino de la luz. Se encuentra en lo profundo de su fortaleza. Es un lugar difícil de acceder. Pero no tenemos opción. Vayan, yo me mantendré en contacto. Eris, estamos en posición. ¿A dónde nos dirigimos? Tu destino está en las profundidades de la fortaleza, guardián. En la sección del apotecario. Ahí podrás encontrar un fragmento de cristal especial. Antes de su transformación a la luz, Sabathun estaba bajo la custodia de los insomnes, atada de forma segura dentro de una celda cristalina. O eso parecía. Este cristal es parte de su antigua prisión, lo que significa que probablemente lo traía con ella cuando robó la luz. Sí. Los pasillos de Sabathun son tan sinuosos y engañosos como su mente. Para avanzar, debes buscar los caminos más aberrantes.
Eris dijo que tenemos que buscar los caminos aberrantes. Entonces, ¿qué parece aberrante por aquí? Eris, ¿cuál es la situación actual? El guardián está en camino al objeto ahora, comandante. Bien. ¿De verdad crees que esto nos dará las respuestas que necesitamos? No podemos permitirnos otro callejón sin salida. La reina del arrecife no comparte información a la ligera. Mara Sov, ¿te dio la pista? No lo habías mencionado antes. De hecho, sí lo mencioné. A Ícora, momentos antes de que nos interrumpieras. Está de acuerdo con que no hay fuente más fiable en este asunto que el antiguo captor de Sabathun. Confío en Mara, pero sus planes siempre son un misterio. Si hubiera hablado sobre esto antes, ahora no estaríamos tan desesperados. Para ganarle a la diosa de la colmena del engaño y las mentiras, es mejor no mostrar la jugada demasiado pronto. Puesto a que esta espada de la colmena será tan útil como la anterior. Ahora tenemos que encontrar la cerradura para romperla. Puede que la reina bruja haya reconstruido su reino con un brillo luminoso, pero los restos de la arquitectura oscura aún acechan bajo la superficie. Y la habilidad nueva del guardián revela estos restos ocultos. Sí, Ícora lo explicó. ¿Por qué no podemos utilizar la luz para conseguir el mismo resultado? La luz puede ser una fuerza poderosa, pero cuando se trata de ilusiones, ha demostrado ser insuficiente. Es la mente lo que debe moldearse para ver las verdades que se esconden allí. Por eso, solo la oscuridad puede mostrar el camino. Mi único temor es a dónde nos llevará ese camino al final. Bien, guardián, concentrémonos. Para encontrar el camino a seguir, necesitamos una espada y algo para golpear con ella.
Has hecho bien en perfeccionar el don que te concedió la Flota Negra, Guardián. Comandante, ahora ves por qué Ícora tomó esa decisión. A pesar de todas sus dudas, sabía que solo la oscuridad, canalizada por una mente fuerte, podía traernos hasta aquí. Lo entiendo. Mi problema no es la decisión que tomó Ícora, sino el hecho de que la tomara por su cuenta. Sabemos cómo opera Sabathun. Ella selecciona a la gente por una razón. No hay necesidad de facilitarle el trabajo. Y Eris, creo que sabes mejor que nadie que la oscuridad no es un camino que se forja solo. No estaba sola. Aunque entiendo tu punto. Sin duda esta es la sección del apotecario. De alguna manera se siente aún más espeluznante. Por supuesto. Estás entrando al campo de pruebas de los experimentos más horribles de la estirpe luminosa. Sabathun probablemente nombró a una de sus magas del Alto Consejo para vigilar este lugar. Encuéntrala. El cristal seguro está cerca. Sí.
hay señales del cristal hasta ahora. Solo filas y filas de frascos llenos de algo que parece luz. Pero está contaminada de alguna manera. Sabathun siempre ha animado a sus magas a superar los límites de la magia de la colmena. Parece que eso no ha cambiado con la luz. Quizás es una prueba de que la corrupción tiene mucho menos que ver con el poder que con la persona que lo canaliza. O el poder tiene efectos secundarios permanentes. La oscuridad transformó a Sabathun y a los suyos de presas a depredadores. No la oscuridad en sí, sino una entidad detrás de ella corrompió a la colmena y condicionó su poder a una masacre sin fin. Su destino no es inevitable. No me cabe duda de que algunos pueden manejar la oscuridad con disciplina, pero los que no pueden no son los únicos que pagan el precio. Parece que estamos interrumpiendo algo. ¿Pero dónde está la maga que supervisa todo esto? Creo que acabamos de encontrar a quien está a cargo de este lugar. Bien, ahora ve y averigua el paradero de ese cristal a golpes. Alrededor del cristal.
Ahí está el cristal, guardián. Es hora de terminar esto. La devoción inspira valentía. La valentía inspira sacrificio. Y el sacrificio... Así era Sabathun, sin duda. ¿Pero qué significa eso? Esta es la evidencia que hemos estado buscando todo este tiempo. El instinto de Ikora estaba en lo cierto después de todo. Así es, pero aún no tenemos las respuestas. Desbloquea el recuerdo, guardián. Luego, veamos si eso resuelve el caso. Leí algunas de las notas de Ikora que hablan sobre la oscuridad y la luz. Ella cree que hay una conexión muy estrecha entre la oscuridad y la memoria. ¿Accediste a este lugar con el poder de la oscuridad? Exactamente, ¿qué descubrimos aquí?
Vi el fin antes de que ocurriera. Mi propia muerte, ocasionada por la separación de mi poder. Y en estos momentos finales, miro al firmamento. Hola, viejo amigo. Te he perseguido durante mucho tiempo. Como enemiga, como coleccionista. Y finalmente, como suplicante. ¿Cómo dicen los guardianes? La devoción inspira valentía. La valentía inspira sacrificio. Y el sacrificio... Aquí estamos. ¿No te parece brillante que después de todo lo ocurrido, simplemente me dejas morir? ¡Ah, qué buen truco! Elegante. ¿Eso es todo? ¿Hay una respuesta? Si es así, no la escucho. Porque ahora el mundo comienza a desvanecerse. Es increíble que haya olvidado algo así. Una vida tan llena de historias, borrada. La luz nos ofrece un nuevo comienzo. Pero si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo saber a dónde vamos? Tienes mi gratitud por recordarme, por contar mi historia. Espera. ¿De qué está hablando? Recuperó sus recuerdos. La ayudamos a recordar. Gracias por los recuerdos, guardián. Debemos irnos. A ver, ¿dices que Sabathun estaba muerta? Nuestra adversaria más astuta, quien por poco destruye la última ciudad desde adentro, estaba muerta. ¿Y el viajero la resucitó? Yo tampoco lo había creído, pero... ¿Pero por qué querría que recuperáramos sus recuerdos si no los había perdido en primer lugar? Debe ser otro de sus trucos. Una mentira para que entreguemos al viajero sin oponer resistencia. Eso es lo que el viajero ha hecho desde el principio. En los libros del dolor se listan las civilizaciones bendecidas con la luz y luego abandonadas. Propaganda de la colmena. Los caídos cuentan la misma historia.
Cuando el testigo y su flota negra acudieron, el viajero se trasladó a nuestro sistema solar. ¿Dónde se sacrificó para salvar a la humanidad de esas mismas fuerzas? Y una de ellas era la colmena. Después de todo eso, ¿por qué el viajero le daría a nuestro peor enemigo la luz? No importa. No sé por qué el viajero le dio la luz a Sábado. Tal vez cambió de parecer con respecto a los guardianes. Tal vez no es tan infalible como solíamos creer. No lo sé. Y no importa. Porque estoy aquí para proteger a la humanidad. Y si Sabathun se lleva al viajero, perdemos nuestra luz y toda esperanza de sobrevivir al regreso del testigo. Por eso, haremos lo que sea necesario para impedir este robo. Muy bien. ¿Cómo lo impedimos? Aún no estoy segura. Pero sé dónde averiguarlo. Las leyendas de la colmena cuentan que Sabathun nació en un planeta remoto donde habría podido vivir una vida tranquila, de no ser por su gusano familiar. El objeto que recuperaste del interior del mundo trono. ¿Y si no es una estatua? ¿Y si es el gusano familiar calcificado por el paso de los años? Eso explicaría por qué no pudiste desbloquearlo como los otros. Y también significa que contiene un recuerdo que Sabathun no conoce. Lo que sea, lo descubriremos con la única herramienta que tenemos capaz de abrir camino al pasado. Será arriesgado usar la reliquia así. Por eso yo misma me encargaré de hacerlo. Eris me ayudará a prepararme. Ven con nosotros a Marte cuando estés listo. Detendremos finalmente a Sabathun, guardián. Lo sé. Reclamará estos frágiles hermanos. A menos que lo hagamos primero, le contaremos a la más astuta de ellas sobre un cataclismo. Una profecía sobre una pérdida. Alimentaremos su miedo y su orgullo. Le diremos: joven Sadona, se acerca el final. Vendrá un cataclismo, un castigo divino. En el cielo solo hay muerte, pero la salvación está en la profundidad. Lleva ahí a tus hermanas, tu astucia salvará sus cortas vidas, y luego resurgirás, la reina bruja. Los engañaron. La colmena fue engañada. Así que,
Le mintieron al dios de las mentiras de la colmena. Eso lo cambia todo. No todo, en realidad. No podemos dejar que Sabathun aísle al viajero. El ritual ya comenzó. Tenemos que avanzar rápido. Puede que Sabathun sea una elegida del viajero por derecho, pero aún recurre a los trucos que aprendió del testigo. Lleva al familiar a la fortaleza de Sabathun. Iré tan pronto como me haya recuperado. Espera hasta que estés en el centro del ritual y luego libera el recuerdo. Eso debería bastar para desestabilizar las cosas y quitarle el control sobre el viajero. Recuerda esto, guardián. La estrategia de Sabathun se basa en saber más que los demás, en su habilidad para mentir y crear confusión. Pero ahora podemos volver la situación en su contra. ¡El viajero! Ikora, el viajero ya está aquí. Creo que es demasiado tarde. Estamos en el dominio de la diosa del engaño. Las cosas nunca son lo que parecen. No es demasiado tarde. Puedo sentirlo. Ahora que el viajero ve lo que Sabathun está haciendo, ¿por qué no le quita la luz? ¿Por qué está dejando que esto pase? No sé por qué. Puede que nunca lo sepamos. Pero sabemos lo que tenemos que hacer para proteger la última ciudad. Paren el ritual. Protejan nuestra conexión con la luz. La humanidad los necesita. A ambos. Los desdeñados se dirigen a la fortaleza debido al ritual. La colmena está llamando a una gran cantidad de refuerzos desde el portal. Eso bloqueará nuestra ruta hacia la fortaleza. Detengan a la colmena y a los desdeñados por tanto tiempo como puedan. Yo me encargaré del portal. Estoy en camino.
Vamos, yo atraeré el fuego para este lado. Lo único que importa ahora es el viajero. Sin importar lo que escuchen o lo que vean, no se distraigan y detengan el ritual. Están llegando por cientos. El ritual debe estar aumentando en fuerza. Recuerda el plan, guardián. Detén el ritual con cualquier medio necesario. Sin la luz, la última ciudad está indefensa. El ritual se está llevando a cabo en la cima de la fortaleza. Debemos encontrar una manera de subir.
regresaste. ¡Qué sorpresa! Es broma. Este mundo trono es indistinguible de mi propia mente, guardián. Cada paso dado, cada bala disparada, cada pensamiento susurrado, los guardo y los cuento todos. Recuerda eso.
alegra que estés aquí para ver esto. Thank you.
está su espectro. Luchar, correr, luchar, correr. El patrón es siempre el mismo para ustedes. ¿Nunca se cansan de eso? ¿No se quieren escapar? Pequeño espectro, se te pidió que aceptaras la oscuridad, que te volvieras contra tu familia, que desafiaras la voluntad del viajero. Mis espectros no hacen concesiones. Servimos a los verdaderos intereses del viajero. ¿Que no hacen concesiones? ¿Crees que soy idiota? Tú y tus hermanos mataron a mis amigos. Recuerdo a Oryx y a los poseídos. Recuerdo lo que les hiciste a los insomnes y a la ciudad ensoñada. Nunca olvidaré lo que le pasó a Sagira ni a Osiris. ¡Moriría antes de elegir ayudar a la colmena!
Sabathun está tejiendo una red alrededor del viajero. Tenemos que liberarlo. Las ataduras vienen de esas torres. Encuentra una manera de llegar a ellas. Pero aún puedes perder con gracia. Recuerdo, guardián. La luz pronto reclamará a estos frágiles hermanos, a menos que nosotros los reclamemos primero. Una profecía de una gran pérdida. No, no, eso no es lo que pasó. El viajero nunca vino a nosotros. Nos vimos obligados a elegir a la profundidad. ¿Cómo no me di cuenta? Así que ahora quieren jugar. Entonces, juguemos. Casi se rompe el hechizo.
adelante. ¿Sabes tanto? Entonces dime quién soy. Viajero, es tan grande que no permitiste mantenerlo a salvo. Pero el testigo está en camino. Es tu turno de jugar para ganar o perder. Solo no digas que no te lo advertí.
dónde fue su espectro? Guardián, acabo de recibir la noticia. El viajero volvió a la última ciudad. ¿Todo terminó? ¿Acaso Sabathun? Está muerta. Pero su espectro escapó. Eso bastará. Mantén tu posición. Los encubiertos vendrán a recuperar sus restos. Bien hecho, guardián. Hiciste lo correcto. Ahora qué. Ahora nos prepararemos para el testigo y evitaremos el siguiente colapso. Miedo. Tu corazón desalentado.